Hoy tenemos de protagonista el ataque pepero número ni se sabe contra Más Madrid, que podríamos definir en una gran chorrada monumental, falsa como todas las anteriores, que durará más o menos las horas de este pleno y se extinguirá quizás con algún que otro titular falso más. Una chorrada monumental que no va a ningún sitio. Punto pelota. Me ha faltado por parte del señor Almeida alguna palabra a la condena de su grupo municipal, a la condena del grupo municipal del Partido Popular a pagar las costas por mala fe procesal en el juicio absurdo en el que, como le dije hace un mes, estaba claro que los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer iban a salir absueltos. Ustedes han sido condenados por utilizar el dinero público y las instituciones para la búsqueda de su beneficio personal. Y ellos, como dice la sentencia y los jueces, actuaron con la única finalidad de proteger los intereses públicos. Tiene usted aquí la oportunidad de retractarse y pedir perdón. Porque esto además cierra el vergonzoso capítulo de acoso judicial y político al gobierno de Manuela Carmena, al que sobrevivimos durante 4 años y que incluso se ha alargado un poco más. Tras 4 años de acoso, de portadas, de titulares falsos, de tertulias, de difamaciones, de mentiras, de perseguimiento de nuestros familiares, de esas frases que han desaparecido ya porque no eran nada, recuerdan cuánto se habló de esa famosa red clientelar que resulta que jamás había existido. Después de 4 años de acoso encabezado especialmente por el señor Almeida, el gobierno de Manuela Carmena sale limpio, sale honesto y sale orgulloso de una gestión que se centró en mejorar la vida de la gente de Madrid, lo cual nos devuelve a la triste realidad de la Comunidad de Madrid. Y es que en esta comunidad gobierna desde hace 25 años un partido que está sumergido hasta las trancas en todas y cada una las causas de corrupción que han pasado por nuestras instituciones. Todos los tesoreros del Partido Popular, Ignacio González, Alberto Granados, el Albondiguilla, López Viejo, Villarejo, La Púnica, La Gürtel, el Lezo, las comisiones, las de antes y las de ahora. Eso es el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que hubiera dejado de gobernar si los señores de Ciudadanos hubieran querido dar un paso al frente por la renovación institucional. Hemos saltado del caso del espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciado, denunciado por ella misma, en el que están metidos hasta el cuello su ex mano derecha Carromero, también Álvaro González, también Borja Caravante. Hemos hablado de al menos 2 casos de comisiones en mascarillas. En uno, los comisionistas llegaron al Ayuntamiento de Madrid gracias a su primo. En otro, ustedes no hicieron nada para recuperar el dinero hasta que Más Madrid se personó en la causa. Y entonces, sí, el Ayuntamiento de Madrid corrió a ver si recuperaba alguno solo de esos 2,5 millones de euros de todos los madrileños que estaban perdidos no se sabe dónde. A mí usted no me va a bajar al barro de la peor política, señor Almeida, porque yo he aprendido a hacer política de la mejor. He aprendido a hacer política de Manuela Carmena, a quien usted acosó judicial, política, mediática y socialmente día tras día, a quien el gobierno de Mariano Rajoy convirtió en la jefa de la oposición y desde allí disparaban cada día Concha Dancausa, Cifuentes, Montoro y Rajoy contra el único gobierno que intentaba hacer alguna cosa diferente, utilizando los recursos de todos para su guerra del Partido Popular.